El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde hacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Pero qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados», dice al paralítico: «Te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, tomó inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. En el séptimo día Dios creó el descanso, el reposo para que el hombre pudiera glorificar al Señor de la creación. Todo fue hecho bien, todo era bueno, hasta el día sexto, en que hizo el hombre su imagen y semejanza, en que era muy bueno este día sexto de la creación, y el día séptimo para este reposo, para esta contemplación, para esta celebración del amor de Dios en todas las cosas dadas. Y por ello, ante aquellos hermanos que Masá y Meribá pecaron, se les dijo: «No entrarán en mi descanso». Y muchos fueron aquellos que se quedaron en el desierto. Una pequeña parte fue la que llegará a la tierra prometida con Josué. Ante tanta incredulidad, ante tantos signos, ante tantos milagros, ante tanta endurecimiento del corazón, la incapacidad de ver. Por ello se nos invita a esto: empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, que es el reposo en la fe, en el Señor y en la vida eterna. No imitemos la desobediencia de aquellos que, habiendo visto tanto, después: ¿está o no está el Señor con nosotros? Magnífico el Evangelio, en el cual no hay problema cuando hay fe. Todo lo puede la fe, victoria es. Por esto, estos cuatro hombres con fe, y con el paralítico también con ella, ante la dificultad física de aquella multitud de personas en la puerta, pues por el techo. Porque la Iglesia tiene que ser la imagen de estos cuatro. No en lo políticamente correcto y en lo coqueto y en lo bonito que queda bien, sino en la disposición de lo que sea, de lo que haga falta, comprensible o no. No estamos para un concurso de popularidad, ni tampoco de rarezas, sino que la caridad es creativa, como el amor es creativo. Y quien ama tiene chispa, y la chispa es encontrar cómo poner delante de Jesucristo al enfermo, que es el papel que tiene la Iglesia, poner la humanidad enferma delante de Jesucristo. Y si hay que subir al techo, se sube. Estamos en todo un lenguaje, naturalmente. Pero ya viene los de la exigencia, los que tienen el oído muy fino y la vida muy burda. El oído fino, pero la vida burda. Cuando el Señor dice: «Hijo, tus pecados quedan perdonados», porque va a la sanación de raíz radical de este hombre paralítico. ¿Quién puede perdonar? Ciertamente, Dios.
que se ha hecho hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, como dice el prólogo de San Juan. Y ante esta realidad, pues el Señor, ¿qué es más fácil? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder aquí. Y lo tiene, pues este hermano que tome su camilla. Que tome su camilla, que tome su cruz. Que era él llevado y ahora es portador. Él lleva. Y así recuerda de dónde ha sido salvado. Porque tenemos tendencia enorme a las amnesias. Dios te da, Dios te regala y rápidamente viene la amnesia. La falta de memoria de todo lo recibido gratuita y maravillosamente por Dios. Porque lo propio era que la camilla la echara por el barranco, se la encontraba un barranco por allí donde echarla, ¿se entiende? El Señor dice, toma tu camilla, sanado, curado, perdonado. Nombre nuevo. Y la maravilla de todos. Nunca hemos visto cosa igual, naturalmente. Pero hay quien viendo no ve. No ve. Se quedaron en los conceptos, pero nunca en la vida. Por esto nos enteran de la fiesta muchos. Ya puede haber milagros incluso. Gran milagro que tiene que darse es el que tenemos que ir pidiendo a partir de hoy hasta el día 25, conversión de San Pablo, que es el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Porque el escándalo que hay es la división. Y es voluntad de Dios un solo corazón y una sola alma, un solo sentir. Como decía el Papa Juan XXIII, santo, buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Hablando del tema ecuménico, que es una obra del Espíritu Santo, en la cual ir creando en las conciencias y en los corazones el anhelo, el deseo de comunión, de unidad, en el amor, en todo. Es un proceso que hay que poner los elementos espirituales, intelectuales, de conocimiento, de teología, de liturgia, en todo para ir propiciando esta realidad hermosa. Ojalá se den muchas partes, muchas celebraciones de ámbito ecuménico en estos 8 días, como un signo visible del anhelo y del deseo.